Tiene que ser de Bach. Bueno, a partir de hoy es de Bach. Hace 3 semanas recibí una lista con distintas obras que todavía estaban sin grabar para el proyecto All of Bach. Y de entre esas obras que había ahí, encontré una que había marcado con una cruz hace, no sé si, 15 años. Y es que hace 15 años había leído mucha música de Bach y había marcado con una cruz las obras que me parecían muy interesantes y que debería de aprender. Y esa obra todavía no la había aprendido, pero estaba marcada. Y la marqué porque era una pieza con unos giros melódicos extraordinarios. El sujeto es una mezcla original entre el carácter de la fuga, de la tocata y fuga en re menor, la famosa de órgano, y la música de la familia Monster. Naturalmente Bach no conocía esa serie, pero yo hace 15 años la veía por la tele. Y me recordaba ese mundo de monstruos y de fantasmas y de arañas y telas de arañas por todas partes. Tiene una estructura muy original porque es una fuga que regresa a la tonalidad principal y se vuelve a ir y vuelve a regresar. Y por esto me hace pensar mucho en un movimiento, un tercer movimiento de un concierto, donde siempre reaparecen nuevas ideas y el sujeto principal vuelve, el tutti vuelve, pero el solista se vuelve a evadir con otras ideas. Y no sé, me pareció una buena elección. Además tiene un carácter, al final tiene un carácter muy muy pasional. Y en este aspecto, claro, mucha gente puede decir no lo tocas en un estilo muy alemán, pero no tengo ningún prejuicio con esto porque Bach vivió toda su vida pensando que su familia venía de Hungría. Entonces a lo mejor toca la obra en estilo húngaro. No puede haber una interpretación intelectual. Una interpretación intelectual, lo que llamamos por interpretación intelectual, es una interpretación exenta de emoción, de creatividad, de inspiración, de magia. Eso no es intelectual. Si tenemos una cabeza que funciona, es para ofrecer otras cosas, creo yo. La polifonía tiene un lado intelectual. Pero los compositores que escribieron polifonía únicamente utilizando su intelectualidad no llegaron muy lejos. La música de Bach está llena de corazón, llena de sentimiento. Cada línea es un mundo. Todas las voces cantan guardando su personalidad, su carácter y manteniendo entre cada una de ellas sus diferencias, pero creando música juntas, en perfecta armonía. Es una representación de un mundo ideal en el que todo el mundo puede seguir siendo como es, pero cooperando entre todos. El mundo debería de ser una fuga.